We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you. Buenos días, mis amores. Aquí estamos ya comprando todas las cositas para Nochebuena, para fin de año, aprovechando que mi esposo no trabajó hoy. Fuimos a la tienda y entonces estamos comprando todo. Ya estamos poniendo las cosas en el refrigerador. Cervecita, comida. Aquí yo me compré mis camaroncitos. Y todo esto que es carne y esas cosas, voy a acomodarla ahora y ponerla en el frío. La voy a poner aquí en esta nevera que tiene más espacio. Así que, mis amores, regreso en un momento. Mis amores, aquí estoy. Estoy aquí esperando que mi esposo regrese, que salí un momentico. Entonces, cuando él venga, vamos a ponernos a desmontar las camas. Ustedes saben, de mi oficina, de mi estudio, de mi habitación, de mi espacio. Ya yo no sé ni cómo le voy a decir. Vamos a ponernos a desmontar las camas para acomodarlo todo. Entonces, ya la semana que viene, lo que sería es decorarlo, a ver qué invento. Y pues nada, estamos aquí en eso. Hoy el día amaneció así, sin sol. Se la ha pasado lloviendo, como ya les dije, estamos en temporada de lluvia aquí. Y no, lo que hicimos hoy en la mañana fue eso, ir un momentico a la tienda. Ya pues nada. Ay, miren, ya llegó. Así que ya voy a ponerme en función. Un momento, por favor. ¿Quién es? ¿Quién toca mi puerta? ¿Quién toca mi puerta? Ahora vamos a ponernos a desmontar las camas de mi estudio, de mi oficina, de mi puesto de trabajo. Y bueno, es desmontar las camas, bajarlas. Y ya lo que sería decoración será para la próxima semana. Bueno, sigue mi recogida. Ustedes saben, aquí en mi estudio. Al final mi esposo me quitó la cama de aquí. Le dije que no me quitara esta porque abajo no había tanto espacio. Entonces, para tener las cosas amontonadas, le dije que me dejara esa ahí, que al final no me estorba. Me encontré esto que era de mi esposo, de poner las cosas de su trabajo. Le dije que me lo diera para poner mis cosas, entonces ya voy a ver cómo la acomodo. Y aquí estoy con mi papelera. Miren mi libretica que yo les conté que tenía. Ah, esas son las fotos que había escrito todo lo de mi embarazo. Esta es la libretica. Aquí ya la tengo todo escrita. Y entonces en eso es lo que estoy acomodando. Miren el tiempo. Está bastante nublado, pero miren, está nublado y la claridad que entra aquí por la ventana, como está de frente, me entra bastante claridad, así que está bastante bueno. Hasta ahorita mismo yo tenía puesto el aire acondicionado porque hacía tremendo calor, pero ya se refrescó un poquitico el cuarto. Y miren, déjenme ver después cómo yo lo voy acomodando, pero por ahora es eso. Bueno, ya más o menos recogí. Entonces vamos a ir un momentico aquí a la calle, que mi esposo dice que van a hacer una feria por la Navidad este fin de semana. Entonces vamos a ir a mirar, a ver. Y creo que ustedes no me ven bien. Déjenme salir aquí. Hay un reguero en esta casa. Vamos a cerrar la puerta. Ya llegamos.
Déjenme apagar toda esta mano de luces. Estamos en Navidad, pero bueno, no hay que exagerar. Ay, Dios, ¿qué hice yo? Cerré el ventilador. Entonces, mis amores, vieron, la feria estaba de lo más sencillita, pero estaba bonita. Mayormente era para los niños y eso. Y pues nada, nosotros fuimos un ratito, estuvimos ahí, tuvimos que regresar porque comenzó a llover. Ahora lo que voy a hacer es bañar al niño. Y bueno, pasaremos nuestro sábado en casa como siempre, lo habitual, mirando la tele, en familia y como hermanos. Porque ahora con esta lluvia y con esta mosquitera que se ha desatado aquí, no vamos a salir a ninguna parte. Muchachos, no vamos a salir a ninguna parte. Y además con el niño nosotros no tenemos acostumbrado a estar saliendo así por las noches porque él siempre se acuesta a dormir bien tempranito. Déjenme ver qué él está haciendo. Miren, miren, miren. Inventando. Miren qué forma esa de mirar muñequito. Estoy culeca con mi rinconcito. Estaba mirando a ver si aquí de noche se veía bien, si hay buena claridad. Y sí, perfecto, hay buena claridad. Estoy culeca. Tengo que reorganizarlo y decorarlo. Pero bueno, sí está bastante bueno si yo no tengo que estar caminando por toda la casa. Así estoy perfecta, divino. Ay, cómo me gusta mi rincón. Estoy que no quiero salir del cuarto. Mis amores, mírenme por aquí con mi gorrito que me compré en la feria. Inaugurando mi rinconcito. Ya ustedes saben cómo estoy de contenta. Aún tengo muchas cosas que hacerle. Quiero ver dónde acomodo las pechas esas que me dio mi esposo. Vamos a ver si las pongo por aquí. Porque me quiero quedar con ella para cuando yo haga un outfit o algo. Ponerla, colgar la ropa, ¿no? Entonces, decorar la habitación, no sé, a mi gusto. Eso será más adelante, para la próxima semana o no sé, porque quiero hacer tantas cosas. Y cuando viene a ver no hago nada, pero no. Próxima semana vamos a ver qué cosas compramos para la habitación. Y entonces, mis amores, yo ya me bañé, bañé al niño, ya comimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar la tele. Hoy es el certamen buscando a la Miss Francia y no me lo quiero perder. Y pues nada, voy a dejar este videito hasta aquí. Así que ya ustedes saben, no fue gran cosa, pero bueno, siempre quería hacer un video para que no me extrañara, para no perder el contacto, el calor, la ternura, como nosotros decimos. Entonces les hice este videito y ya lo voy a terminar. Así que ustedes saben, mis amores, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, síganme por mis redes sociales, pueden compartir mis videos sin problema, regálenme una manito arriba que me hará muy feliz y nos ayudará a crecer cada día más esta hermosa familia. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video, así que besitos y que tengan una excelente noche. Chao.